Hola, ¿cómo están? Soy Francisco Laiseca de Enfoque Coyotl. A veces nos ponemos metas y esas metas no nos llevan a ningún lado. A veces nos ponemos propósitos y esos sí que nos mueven. ¿A ti qué te mueve? Este es un nuevo programa donde vamos a hablar de esto, de cómo encontrar el propósito de las cosas que estamos haciendo. Y hoy estoy con unos amigos, me da mucho gusto de estar con unos amigos. Estoy con Charlie, con Abraham y con Dante, sanjuanenses amigos que van a aventarse una hazaña que ya nos platicarán. Así es que bienvenidos, ¿cómo están? Bien, bien, gracias, Paco. Muchas gracias por la invitación. Gusto estar contigo otra vez. Muchas gracias. Después de un rato, cachetón, que andábamos en las motos, ya tiene un buen rato. De moto a la bici, de la bici a la montaña. Y de a los tacos. Y a los tacos. Muy bien. No, Charlie, ¿qué onda? ¿Cómo te va? Bien, bien, bien. Pues muy contento de estar aquí compartiendo contigo estas nuevas aventuras que traemos. Qué bueno. Y tú, Dante, ¿qué nos cuentas? Bienvenido. Bien, bien, gracias por la invitación. Bien emocionados del gran evento que nos vamos a aventar. Pues listos. A ver, platíquenos, ¿quién empieza? Pues, sí. Pues mira, va a ser un reto que se le ocurrió acá a Abraham. Hemos ya empezado. Bueno, ¿cuánto tiempo tenemos que empezamos a la montaña? Como unos 2 años. Como unos 3 años. 4 años, por ahí. 4 años que están subiendo montañas. Sí, entonces, pues nació esto de. Realmente fue una invitación como un poco azarosa. De un amigo que me dijo, oye, vamos a subir el Iztaccíhuatl, pues órale. Entonces, fuimos y yo pues me imaginé que era como un cerro cualquiera, pero ya estando allá te das cuenta que es un cerro cualquiera. Y chistoso porque los que me invitaron, le batallaron como un buen para subir. Y a final de cuentas acabamos subiendo ya nada más 2 personas a la cumbre. Y como que te cambia un chorro de cosas. Yo creo que ahorita Dante y Abraham nos platicarán como la experiencia mental que te pasa ahí en la montaña. Pero de ahí, como todos ellos, los que fueron la primera vez que me invitaron, ninguno como que le acabó gustando, regresé y recurrí al loco número uno que hemos hecho cosas desde como kinder. Más o menos. Y le dije, ahora, oye, ¿qué está este rollo? Y de ahí, pues, nos empezamos a aventar. También le gustó un chorro a la montaña y de ahí nos hemos aventado. De ahí para el real. O sea que tú fuiste la primera vez a la montaña sin preparación, sin nada, solo por una invitación. Sí, la verdad es así, un poco culpa mía, como que sí me imaginé que iba a estar como, o sea, que iba a ser algo como un paseo. Ajá. Pero sí resultó algo mucho más fuerte y mucho más padre de lo que me podría haber imaginado. Yo jugaba squash en ese momento, que ha sido casi mi entrenamiento como más consistente o más frecuente. Y el karate, ¿no? Y el taekwondo, ajá, ese justo lo estaba terminando porque justo traía un rollo de la rodilla, pero después ya pude hacer squash y de ahí como que me he mantenido. Y de ahí le hemos estado pegando, hemos tratado de no aflojarle, ¿verdad? Y y poco a poco de Abraham, pues bueno, empezamos a hacer un grupo con Abraham, empezamos a invitar a 2-3 conocidos y de ahí también Abraham, que es primo de Dante, le invitó a Dante y Dante se nos volvió un poco loco y lo perdimos. Ahora ya se volvió cabra alpina y... ¡Qué bueno! ¡Qué buena onda! Se ha hecho un grupo padre. Hemos hecho como... pues podría ser como excursiones, como subidas con grupos grandes de amigos a montañas que son un poco más amables, por así decirlo, más cordiales. Y ha gustado mucho, ha sido como un evento, un momento padre para la montaña porque también yo creo que el tema del COVID... se empezó como a buscar mucho los deportes que pues que estaban más al aire libre, más, ¿no? Al aire libre, más permitidos, por así decirlo. Ajá, y no estuvieran restringidos. Exactamente, y de ahí como que se hizo una buena pues como tendencia para la montaña, sí. Porque la verdad creció también muchísimo de los primeras veces que fuimos ahorita. Hemos visto un cambio como bastante importante en la cantidad de personas que van a la montaña. Y pues digo, cada vez que bajamos ahí compartimos un poco de la invitación con ellos. Sí. Pues qué padre. Oye, Abraham, y cuéntanos, ¿qué montañas son las que han ido a subir? Fíjate, ¿Han estado solo en México o ya se han ido a otros países? No, fíjate que en México empezamos. Yo, a diferencia de Charlie, empecé con la Malinche. Que la Malinche es la más cordial y la más bonita de todas, se podría decir. Es una montaña de 4.420 metros, más o menos, que desde el nivel logras 1.500, 1.400 por ahí.
Y para serte sincero, la primera vez que fui por invitación igual de Charlie y de otro amigo. Llegaste destruido. Al momento de bajar, supe que había sido lo más difícil que había hecho en la vida. En cuestión física. Ajá. Y eso que es la montaña más amable. Pero, como ha pasado con un chorro de cuates que hemos llevado y todo eso, pues es una experiencia padrísima, pero como que le dan checkmark. Y ya. En mi vida regreso. Pasan la hoja. Sí, pasamos hoja y en mi vida regreso. Entre ellas, y si lo escucha eso puede ser que me mate un poco, pero entre ellas mi esposa. Que yo la obligué. Le puso palomita y dijo, es alguien que ya. Insistí que fuera conmigo para que probara lo que es el esfuerzo físico a ese nivel. Y sí, checkmark, lo logró con lágrimas y todo. Le dijo, hasta aquí. Qué chido por ti, pero hasta aquí. Y se divorciaron. Al momento no. Ahí vamos. Fíjate, chistoso. Subes la Malinche, volteas para la derecha y está lista Siwat. Volteas para la izquierda y está el pico de Orizaba. Uh-huh. Entonces me acuerdo que una vez subimos y le dije a Charlie. ¿Cuál sigue? Allá está, güey. ¿Cuál sigue? Ahí están esas dos. Nos pusimos a entrenar durísimo. Charlie ya lo había hecho, por supuesto, el lista. Tienen que ir, tenemos que ir. Entonces consiguió el mismo apoyo de guías que hasta el día de hoy seguimos teniendo. Uh-huh. Y de ahí nos fuimos por las que siguen. Entonces, hasta ahora solo hemos hecho México. Hace 2 años, justo iniciando la pandemia, teníamos pagado ya el viaje para irnos a Ecuador, para subir. Hay dos montañas allá muy, muy, muy famosas, que es el Chimborazo y el Cotopaxi. Órale. Se oyen interesantes. Están muy, muy interesantes. De hecho, hay algo muy chistoso, que no sé si dé el dato correcto, pero el Chimborazo es la montaña. Es el punto más cercano, al espacio. Órale. Por la forma de la Tierra, ajá, no es el Everest. El Everest es como lo más alto. O sea, puede ser más alto el Everest. Es lo más alto. Pero este está más cerca de la atmósfera. Exactamente. Por la forma que tiene. Ese es el dato curioso. Entonces es algo que marca mucho a esa montaña. Chorro de gente de muchos países vienen. Entonces, bueno, el primero se nos cebó por la pandemia porque el gobierno de Ecuador cerró el país para todas las personas. Entonces lo pasaron para el siguiente año y pues, se nos volvió a cebar ahora por nuestros tiempos. Entonces, hemos estado intentando irnos a algún otro país. Ajá. Tenemos en mente Argentina, que Argentina tiene la montaña más alta de América, que es el Aconcagua. Entonces, esa está en mente. Y en Norteamérica hay otras dos. Una está en Alaska, que es el Denali. Uh-huh. Y la otra está pegadito, justo cruzando la frontera de Alaska, ajá, hacia abajo con Canadá, que es el Logan. Órale. Entonces, espero que muy pronto. Pues tú no estabas ya listo muy para pronto tengamos algo así. Esa salidita. Pues les platico un poquito. La invitación empezó con Abraham. Una vez que estábamos, ¿es tu tío o tu primo? Es mi. Y soy su tío. ¿Y te invitan a tu vida? Yo me vi más amable y le dije primo. Soy su tío porque todos mis primos, todos se rajaron. Tuve que ir por mis sobrinos. Salió la invitación. Acudimos a la Malinche a aclimatar porque es importante. Y nos fuimos al pico. Ahí fue la primera vez que hicimos cordada nosotros tres. Ajá. Y bueno, fue una experiencia que a partir de ahí nos hemos quedado. Nos gusta mucho compartir la experiencia con gente que conocemos e incluso con la que no, porque bueno, por mi parte he tenido la oportunidad de llevar gente externa o gente ajena y compartir la misma experiencia que vives allá como personal, como físicamente. Bueno, es una alegría que a mí también me llena, ¿no? Aparte de yo hacer la cumbre, llevar más gente a conocer esta experiencia, bueno, para mí me llena bastante. Órale. Una experiencia muy buena. Pues realmente se oye muy interesante, pero ¿por qué no nos platican qué es este deporte? O sea, ¿es caminar, es escalar, es qué conlleva? ¿Cómo se llama este deporte? Y cómo te tienes que disciplinar y entrenar pues para hacerlo. Seguramente habrá personas que nos vean, pues que les llame la atención hacerlo. Claro, claro. Sí, ¿no? Y pues y invitadísimos a todos los que, les llame la atención a que lo hagan, porque la verdad es un deporte muy, muy padre. Yo creo que tiene varios factores. Por regiones, ¿no?
¿Por qué? Pueden llamar de diferentes nombres, depende de la región, puede ser. Ah, bueno, sí, es que, sí, justo de lo que se refiere Abraham es como más bien, montañismo es como, sería como un tema como amplio, ¿no? Ajá. Porque haz de cuenta, hay alpinistas, pero que son personas que igual han subido ya los Alpes, ¿no? O hay andinistas que pues, han recorrido los Andes. Pero en realidad es como montañismo, como en un término como más general, ¿no? Como bueno, personas que suben la montaña. Es un poquito controversial ahí el término entre la montaña y el alpinismo. Me parece que el alpinismo es un estilo de subir la montaña. Ajá. Se refiere a subir con la mínima cantidad de apoyo posible. O sea, con lo esencial que puedas subir, con eso vas a subir y bajar y con eso vas a sobrevivir a lo que sea que se te presenta allá arriba. Ese es el estilo del alpinismo. El famoso estilo alpino. El estilo alpino. Ajá. A partir de ahí, pues hay muchísimas ramas que puedes hacer. Y modas, ¿no? También, porque ahorita hay uno que suben corriendo y bajan corriendo. Exacto. Que tiene un nombre, ¿no? A ese se le llama skyrunning. Sky arriba de los 5000 metros, andar corriendo se le llama skyrunning. Exacto. Sí, hay varias carreras, no me acuerdo cómo se llama, carrera de los locos, algo así en el lista, ¿no? Tiene mucho sentido ese nombre. Todo el sentido. Sí, me imagino, ¿no? O sea, es un recorrido larguísimo a una altura que físicamente te puede afectar, entonces es apta para gente que con ganas de vivir, ¿no? Y eso es algo de que se quería platicar, debido a que, bueno, no sé si lo vamos a platicar más ahorita, más adelante, acerca de por qué lo hacemos, por qué estamos haciendo. Ah, sí, claro que sí. Esa es una de las preguntas y es una de las preguntas más importantes e interesantes, porque tenemos que saber qué los mueve para hacer estas locuras, para hacer este deporte y para tener esa disciplina. Pero mientras tanto, vamos a ir a un corte y regresamos en ¿Qué te mueve? Oye, despierta. El tiempo corre, enfócate. Decide. Abre puertas, elige el camino. Y hazlo, aviéntate. Enfoque es un foro a la altura de tus necesidades. Nosotros nos encargamos de los detalles. Te estamos esperando. Enfócate, decide y hazlo. Pues aquí estamos de regreso. ¿En qué te mueve? Estamos con Charlie, con Abraham y con Dante. ¿Todos son de San Juan? Todos de San Juan. Pues sanjuanenses que se están metiendo a este deporte de lleno al montañismo, que de hecho estamos ahí discutiendo, debatiendo cuál es el nombre adecuado o correcto para este deporte. Y pues una de las preguntas más interesantes que les quiero hacer es ¿qué los mueve a hacer esto? ¿Con quién empezamos? Pues mira, si quieres tú llevabas vuelo durante ya la traías del vuelo. Bueno, ahora sí que mi respuesta creo que es bastante sencilla, por el mero hecho de vivir, ¿no? Es algo que allá arriba me hace feliz y siento que vivir sin ser feliz pues no tiene sentido, ¿no? Básicamente pues esa es la estructura o la fórmula para vivir, ¿no? Realmente hacer lo que te hace feliz pues es esencial para tener una... Y te hace sentir vivo, ¿no? Porque a veces dejamos de hacer cosas por miedo. Sí, claro. De morirnos haciendo las locuras, pero si esas locuras son las que nos hace sentir vivos, pues ya tiene un porqué, ¿no? Sí. Fíjate que Dante dijo algo muy, muy interesante hace ratito que estaba hablando de la carrera de los locos, que menciona que es correr a alturas pues bastante significativas, que ya pueden representar un problema como para la salud, y aparte hacerlo corriendo, ¿no? O sea, el ritmo cardíaco todavía fuerte. Y lo curioso que dijo Dante, que creo que es una parte importante de por qué de repente hay personas que les gusta como este tipo de actividades y hay personas que no, creo que va un poco enfocado al tema de justo la aproximación que dijo. Si te lo platicas a una persona y la persona te dice, estás loco, te quieres morir, esa persona probablemente no sea como compatible con eso, ¿no? Lo más extremo que hacen en el día es rasurarse, ¿no? Así como decía un amigo. Y justo Dante, y justo lo más peligroso. Lo padre que creo que dijo Dante es que su perspectiva de algo tan peligroso dijo, es porque quieres vivir, o sea, es porque... ¿Quieres hacer eso? Porque quieres vivir, porque quieres sentirte vivo. O sea, entonces yo creo que esa aproximación es la clave. Como de repente de la mayoría de los deportes que tienen cierto riesgo, muchos dicen que es como porque te quieres morir, no porque te quieres matar. Y más bien la perspectiva de las personas que lo hacen creo que va por el lado de más bien quiero vivir, ¿no? Quiero sentirme todavía más vivo. Híjole, qué buen tema, porque ahí te metes en la locura esta de
darnos cuenta del memento mori, ¿no? De todos modos nos vamos a morir. Sí, claro. Nos vamos a morir hoy, mañana, al rato, y lo único que necesitamos para morirnos es estar vivos. No sabemos en qué momento va a llegar. Y de todos modos, por más que te cuides, no fumes, hagas ejercicio, comas sano, puras hierbas. Estamos en la misma fila. Vamos a morir tarde o temprano. Entonces, si de todos modos nos vamos a morir, pues qué más da si lo haces disfrutando la vida. Como decíamos, hay que caer con estilo. Ándale. No sé, es algo parecido a lo que nos contabas hace ratito, ¿no? De que agarras la moto y te metías unas velocidades extremas que dices, puta, cualquier errorcito. Ay, perdón, no sé si puedes decir eso. Puedes decir lo que quieras. Entonces, cualquier errorcito pues te puede matar, ¿no? Y estando en tu casa, en un errorcito tan sencillo, de igual manera te puede matar y pues. Y el errorcito me pasó en la regadera, y en la regadera me puse el peor madrazo de mi vida. Peor que en 15 años de motociclista, ¿no? Sí, de momento, o sea, el riesgo estaba muy evidente. O en la bicicleta, ¿no? O sí, sea, sí. Y a 300 kilómetros por hora, digo, nos ha tocado a Charlie, a Abraham y a mí endurear juntos, que es un deporte también, pues, súper fuerte. Súper... te distraes tantito y vas al precipicio. Pues, endurante, ¿no? O sea, demandante. Y peligroso también, ¿no? Sí, porque andas ahí en la montaña donde no tienes acceso rápido a unos primeros auxilios, a... Ah, de hecho, me acuerdo que un día me levantaste de un madrazazo que me puse bajando de Ñandó. Es una de mis historias. ¿No? Ya me acordé que se me salió el aire y estaba como... Entonces, siempre estando en riesgo, pero siempre disfrutando la vida. Y en estos deportes, bueno, a mí el enduro me sigue encantando. Digo, lástima que mis amigos son súper... nenas y se fueron a subir montañas en vez de seguir andando en moto. Son los que me metieron, los Sotomayor son los culpables de meterme al tema de las motos, y ya que andan en moto, ¿no? Van a jugar squash. Por eso te hacemos la cordial invitación a que vayas a documentar con nosotros. Necesito unos 3 años. Nuestro deporte de nenas. Necesito unos 3 años para entrenar y alcanzar, ¿no? Pero ustedes cargan las cámaras y a mis camarógrafos. Porque ellos no creo que quieran entrenar gorditos y bonitos. Gorditos y bonitos. Entonces, pues, o sea... Lo que me toca a mí de los deportes que he hecho, que es el enduro, y la moto de pista, que son los dos deportes que he agarrado como con más ganas. Uy, yo me acuerdo, al momento de agarrar la moto de pista, bajé casi 14 kilos, ¿no? Ya traía 18, 19 de masa corporal. O sea, pues cómo te disciplinas cuando algo te apasiona de esa manera. Claro. Contrario a lo que mucha gente cree, ¿no? Estás trepado en una moto... Ya sea de pista, de enduro, y dicen, ah, pues qué fácil, ya acelera ya. No, sí, pregúntale a mi hermano que es ciclista. Quiero ver. Y un día se aventó la misma ruta de bici en la moto y casi se vomitaba. Decía, no puede ser, si esta madre trae motor. Pues sí, trae motor, sí, pero... Claro. Pero pesa 20 veces más. Y tiene mucho más fuerza y vas más rápido y tienes que estar más atento y bueno, está... La verdad me acuerdo de esas rutas que nos echábamos en moto y estaban padrísimas. Pero bueno, no nos movamos del tema. ¿Qué es lo que los mueve a hacer esto? Fíjate que... Ya nos comentó antes, a ver, Abraham, ¿tú qué nos dices? Fíjate que, no a diferencia de ellos dos, pero sumando lo mismo que ellos, mi situación es tantita diferente. Yo ya tengo hijos. Entonces, el demostrarme primero a mí mismo que puedo con eso y que puedo con más, para mí es una satisfacción padrísima. Te platiqué que la primera montaña, pues casi sentí que me moría ahí bajando, sentí que era lo último que ibas de yo en la vida de deporte extremo, ¿no? De esfuerzo. Dijiste, mejor me voy a seguir rasurando. Me rasuro. La baja vieja. Así es. Y oxidada. y oxidada. Entonces dije, no, pues le hablé a mi hijo desde la cumbre. Entonces eso está súper chido. Entonces, yo veía las otras montañas y le tengo que demostrar a él, primero a mí, que puedo con estas y más, y luego a él, pues para que tenga el ejemplo de que si algo se propone él solo, lo puede hacer, ¿no? Entonces a mí me motiva mucho también demostrarle a mis hijos que puedes hacer lo que tú quieras. Claro, eso es súper importante. Y fíjate que un libro de Ken Robinson que está buenísimo, se llama El Elemento, que se los recomiendo a todos, y aquí habla
de cómo encuentras ese elemento, ¿no? Donde ya te sientes que eres parte de, y esa pasión te mete en flow, y ese flow te genera una plenitud en el presente, y esa plenitud en el presente te quiere dar, o sí, te hace hacer y querer más y más y más, ¿no? Sí, entonces, sí, claro. Qué padre es eso que comentas. Y aquí me acuerdo, un muy buen amigo que se llama Carlos Carzolio, que seguramente saben de él, lo llevé varias veces a la sierra en moto. Y él me preguntaba, y era muy chistoso, ¿no? Porque él me preguntaba, ¿cómo le haces para andar tan rápido en la moto, no? Y le dije, eso está bien fácil. ¿Cómo le haces tú para haberte trepado tantas todas las montañas del mundo sí, y claro, ser un deportista de tan alto rendimiento? Le digo, esto sí tiene mérito. Andar en la moto, no. Fíjate, y me dijo él, todo tiene mérito. Todo tiene mérito, ¿no? Pero fíjate, ahorita que hablas de él, es parte de lo que decía Charlie y Dante, que preguntabas del qué es lo que hacemos, de cómo se llama. Él escaló los 14.8 miles. Sí. Pero hoy en día, entre comillas, cualquiera escala un 8.000, ¿no? Porque hay ayudas las que quieras. Desde que llegas a la base en un helicóptero, desde que los sherpas te ponen una cuerda de seguridad toda la montaña hasta la cumbre, desde que los sherpas te cargan el equipo, etcétera, etcétera. Pues eso, Carlos Carzolio, él mismo, lo llama turismo de montaña. Dice que el Everest está lleno de turistas, que lo suben los sherpas y todo eso. Pues Carlos hizo los 14.8 miles al estilo alpino, que es el que te menciona Dante, que es con las mínimas ayudas. Él creó rutas nuevas, no sé si de los 14, pero de la mayoría, rutas que nadie conocía. Él se las aventó. Y es un iconazo. Es un iconazo. Y aparte de todo, las hizo sin oxígeno. Órale. Con suplementario. Después de los 7.500 metros, el cuerpo no tiene idea de lo que está haciendo con esa falta de oxígeno. Tienes que tener una capacidad física súper especial para lograr lo que logró Carlos. Sí, claro. Pocos. Y aquí ya hablamos qué mueve a Dante. Ya nos comentaste qué te mueve a ti. Y tú, Charlie, ¿qué nos cuentas? ¿Qué es lo que te mueve? Pues fíjate que yo siento que lo divido como en tres partes. Y por aquí estábamos platicando justo de la primera. Es el contacto con la naturaleza. A mí me parece fenomenal, ¿no? A mí el contacto con la naturaleza me llama inclusive. O sea, hay veces que pasa un tiempo determinado y ya nada más estoy viendo árboles, montañas o lo que sea, como para allá, o sea, como estar otra vez en contacto. Y fíjate que una de las cosas padres de la naturaleza, aparte, digo, de las vistas y de todo eso, era algo que comentabas justo ahorita, que es un poco como estar en un lugar en donde no te puedes resolver las cosas como tan fácil. O sea, por ejemplo, estás aquí viviendo en una ciudad y de repente tienes hambre, te vas a una tiendita y te compras algo, ¿no? Que tienes, no sé, y las comodidades, quieres bañar, y la rutina, bueno, lo resuelves, ¿no? O sabes qué, y regularmente sacas la cartera y resuelves tu problema. En la montaña, en la naturaleza, no se resuelven así las cosas. Las cosas se resuelven con otro tipo de mecanismos. Como no tienes tantas herramientas, ¿no? Tienes que estar como bien de la cabeza, tienes que estar como, o bueno, más bien, si no estás bien de la cabeza, que eso también es... Bueno, ya vieron, esto está bien importante, porque este güey nunca ha estado bien de la cabeza. Entonces, qué bueno que haya encontrado algo que lo moviera y la terminara. Exacto. Creo que es un tema padre, porque en la montaña vas tanto tiempo esforzándote y tanto tiempo contigo mismo, que empiezas como en un estado como de meditación, como de resolver. No meditación como algo muy metafísico, como muy... Sí, entiendo. Es como automático, o sea, empiezas como a pensar en ti. Es más, es como cuando vas en carretera y pues vas metido y vas pensando en cosas. Sí, pero sí, en la montaña el esfuerzo es tal que todo el tiempo vas venciendo, porque tu mente como que trata de protegerte o trata de regresarte a esa comodidad de decir... No, mejor échate para atrás. ¿Sabes qué? La rodilla ya te viene doliendo. ¿Sabes qué? Como que ya vengo cansado. No, como que esto ya me dolió. Como oye, que ya hizo más frío. Como que ya está haciendo más frío. Ajá. Y entonces, si cae nieve y si llueve. Entonces, ¿no? Todo este proceso se multiplica por lo que me quieras decir. El estar como conociéndote para decir, no, o sea, relaja un poco, vamos bien. Vamos bien. Sigue avanzando, sí, sí, y sigue avanzando. Entonces, como que sacar todo de la mente y estar en plenitud en lo que estás haciendo, ¿no? ¿Sí? Lo mismo que pasa en la moto. Si no estás
pleno en ese momento, bueno, se sí, te olvida frenar en la curva y te encargo. Y vas para abajo. Entonces, una parte es esa, ¿no? Me gusta mucho esa parte como de no resolverte con las herramientas que casi todos tenemos, ¿no? Ajá. Con la herramienta de, bueno, trabajo, gano dinero, me resuelvo. Ese es como un método, ¿no? Y en la naturaleza siento que se resuelve de una manera un poco diferente y eso es una de las partes que me gusta más de eso, ¿no? La segunda, si es justo, creo que materia de lo que platicamos hoy, que es como ponerte un reto y probarte si lo puedes lograr, ¿no? O sea, como ponerte un propósito. Contigo decir, mismo. Contigo, o sea, mismo. Es un pleito contigo. Ajá, es decir, a ver, eso es, ¿qué onda? ¿Lo puedes lograr o no lo puedes lograr? Pues vamos a ver, ¿no? Ajá. O sea, pues sí, te da miedo, sí te da cosas, sí te da este rollo, pero como que dices, pero inténtalo, ¿no? Ajá. Y ponerte ese objetivo de decir, bueno, a ver, vamos a probar hasta dónde llego, ¿no? Entonces, esa es una parte y la tercera, si quieres... Ahorita que regresemos. Pues sí, fíjate que estamos platicando con Charlie, con Abraham y con Dante de montañismo y de cómo este deporte los mueve a vivir plenamente. Regresamos después de un corte. No te vayas, estamos en ¿Qué te mueve? Somos mamás. Somos emprendedoras. Somos hermanas, hijas, amigas. Somos influencers. Subimos. Bajamos. Somos mujeres libres, auténticas, poderosas y capaces de crear todo lo que queramos. ¿Y todo lo hacemos? En tacones. Pues aquí estamos de regreso en ¿Qué te mueve? Platicando con unos amigos del tema de la montaña. Muy divertido. Y pues seguimos con Charlie, que nos va a platicar este tercer punto de qué es lo que lo mueve a hacer este deporte. Gracias, gracias. Sí, pues te platicaba que era en tres partes, ¿no? Y la tercera, que siento que es como la más importante y la que más acaba por llenarte. O para mí hace como el complemento perfecto de ese tipo de aventuras. Es ya la parte donde bajas y tienes material para contar y para compartir con la gente, ¿no? Por un lado, el de compartirles la experiencia para gente que igual y no está interesado, porque digo, tampoco decimos que si no haces esto no está bien tu vida, ¿no? O no estás viviendo al máximo, ¿no? Hay gente que vive al máximo, no sé, pues viendo a su hijo, hay gente que vive al máximo con su pareja, o sea, hay gente que experimenta vivir al máximo y esas grandes alegrías con diferentes cosas, ¿no? Pero me gusta como poder llegar con esas personas y así como ellos me cuentan cosas pues que yo no vivo, pues compartirles, ¿no? La parte de que dices, oye, ¿sabes qué? Esta experiencia tuve y está padrísima, ¿no? Entonces, por ese lado, llegar y platicarlas y por el otro lado, compartirlas porque de repente hay gente que sí se motiva y de repente jala, pues, digo, pues aquí están los claros ejemplos y se empieza a hacer como un grupo padre y cada vez crece más, ¿no? Porque pues igual uno puede hacer cosas, pero de repente dice, oye, ¿sabes qué? Ahora vamos a hacer este reto, ¿no? Ahora vamos a inventar esto, y de repente date de que nos va jalando como si fuera mula de, ustedes subían, pues así se suben, ¿no? Así, déjenme les enseño cómo les sube. Entonces, pues, esto va creciendo. No es lo mismo los tres mosqueteros que... No es lo mismo la edad y los cachetes, ¿no? Deberías dejar los cachetes antes de subir la montaña. Me los dejé porque me gusta llevarlos. Te los dejas largos. Me los dejo crecer largos. Oye, pues qué padre, porque cómo todo esto que platicas te ayuda a valorar cuando vuelves, ¿no? Es eso. Llegar a tu cama caliente, a tener una regadera, a comer, a tener las comodidades. ¿Cómo te ayudan estas experiencias? Pues a valorar todo esto, ¿no? Sí. Y pues bueno, de aquí me quiero mover porque nos van a platicar una hazaña que se andan inventando, ¿no? Entonces, a ver, cuéntenos ¿Qué es lo que pretenden o qué es lo que planean? Que te cuente acá el que se le ocurrió la locura. ¿Quién sabe en qué momento se le tuvo la... Mira, hemos hecho... El desatino. Hemos hecho... A lo mejor nosotros sí las podemos contar todavía. Y a lo mejor Dante ya no. Ya se le sale de los números. Pero hemos hecho varias veces cada una de estas montañas que ahora queremos ir a subir. Ajá. En individual. Varias veces el Pico de Orizaba, que es el más alto de México, 5,635 metros sobre el nivel del mar. Vamos a ir en orden del lejano a cercano a nuestro
lugar de residencia. Empezamos por el pico de Orizaba. Seguimos con la Malinche. Otro volcán de 4,430 o 40 metros. Luego viene el Iztaccíhuatl, que son 5,210. 10, 30, por ahí, así. Y terminamos en el Nevado de Toluca. Ya el... No podemos hacer el Popo por obvias razones, ¿no? Está cerrado desde el 94. Un día me dormí viendo un documental de un nepalí, que a lo mejor muchos han visto, muchos otros no, que se llama este Mission Impossible, Project Impossible, que hizo, trató y lo logró romper el récord que había de subir los 14.8 miles en el menor tiempo posible. El récord anterior a él, si no me equivoco, eran 7 años. 7 años, me parece. Y él lo hizo en 6 meses. A la madre. O sea, tantito menos. Poquito menos. Poquito la diferencia. Digo, habrá que saber también las condiciones, sí, condiciones por el diferentes. Tema de... Pues, yo digo, no sé, pero me imagino que no debe ser nada barato hacer estos 8. No. 8, mira, ¿cuántos dijiste? Son 14. 14.8 mil. Solo hacer el Everest ya. Mira, el Everest, yo creo que en modo básico te debe salir entre 25 y 35 mil dólares. ¿Por piocha? Por cabeza. Básico. Muy básico. Sí. Casi modo alpino. O sea, 700 mil pesos por persona. Por subirlo. Ah, y ustedes van a pagar que vayamos a grabar. Sí, claro, está bien. Claro, claro. Sí. Pero solo contamos presupuesto para 17 personas de equipo. De no. En Poké Coyote somos 32. Nos llevamos la mitad. No pasa nada. La mitad puede ir. Oye, entonces, a ver, ¿pretenden hacer estos 4? Me dormí pensando en eso. Y al otro día le hablé a Charlie. Le dije... Tenemos que comer. Tenemos que comer porque tengo un plan para hacer. Dije, no tenemos el presupuesto. Y ahí sí, que y ahí sí te divorciaste. Patrocine. Y ahí sí te divorciaste. Sí, no hay presupuesto a menos que nos patrocine el Paco para ir a Nepal, pero sí podemos hacer las de México. Claro. No nos aventamos las 4 más altas en 4 días. Ok, una vale. Subes, bajas, viajas. Subes, bajas, viajas. Tratas de dormir, que nunca duermes, subes, bajas, lo mismo, subes, bajas, lo mismo, subes y bajas. Ok. Los 4 días. ¿Y luego al manicomio? De ahí, sí. Pues algún tipo de manicomio. Y de ahí una píldora para dormir un mes. Una píldora para dormir un mes. Sí. Oye, seguramente de ahí va a salir otra locura, ¿no? ¿Y cuándo pretenden hacer esta aventura? Nos vamos el día 6. El día 6. Nos vamos el 6. Y el clima sí se los va a permitir porque traemos por ahí un frente frío. Eso esperamos que sí. El frío, pues el frío se resuelve. Lluvia. La lluvia se resuelve, pero yo creo que es lo peorcito que te resuelve, pero ya sin una sonrisa en la boca. Ajá, subiría sin sonrisa. Nos ha tocado de todos los climas, la verdad. Nos ha tocado. Literal, hubo una vez que nos tocó todo. Una vez viviendo en listas, igual nos tocó todos. Subimos con lluvia. Dime. Sigue. Subimos con lluvia, continuamos con nieve. Salió el sol. Ventarrón, salió el sol, bajando más viento, granizo y de repente hubo una parte súper chistosa que íbamos ya bajando y volteo y digo, ¿qué más? Así como que gritando, bueno, ¿qué más viene de un clima? Rayo, ¿no? Dos segundos después, ¡pam! Unos rayotes durísimos. Sí, ahí muere, ahí muere. Somos de los mismos. ¿Por qué no tan cerca que sí te escuchan? Mejor pero el clima, la verdad que no creo que nos pueda afectar tanto, a menos que sea la lluvia, que la lluvia no es que te afecte, te incomoda. De por sí no hay una sola comodidad y la lluvia lo empeora todo. Claro, pero no creo que haya algo que nos pueda. Ahorita me estaba acordando también bajando a una montaña en moto que nos cayó unos rayazos, te echaste el alacrán. Me eché el alacrán. Me acuerdo. Famoso alacrán, sí. Lo recuerdo. Por si no saben qué es el alacrán, te vas de hocico en moto y tú te pegas en la cabeza con las propias piernas y te regresas. No das la vuelta completa. Híjole, ese día me caí de la moto de la risa. Me caí de la moto. No, oye, pues qué buena hazaña se piensan aventar. Y pues creo que dejaremos los micrófonos abiertos para que cuando regresen, pues nos platiquen la historia, ¿no? Claro, ¿cómo les fue? Y pues qué les dicen a las personas. Porque Enfoque Coyote tiene dos vertientes muy importantes. La primera es empujar a las personas a emprender.
¿no? Y de hecho, pues este es un emprendimiento, digo, aunque no sea monetario, es pues están emprendiendo una aventura deportiva, llamémosle así, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa es una de las partes más importantes. Y ahorita, a través de este y otros programas, pues queremos motivar a las personas, ¿no? O sea, hablar de mindset, hablar de todas estas cosas que nos den la energía, pues, de buscar ese propósito, esas metas, siempre con enfoque, ¿no? Sí, entonces, claro. Pues nos quedamos con esto, vamos a un corte y regresamos para terminar esta plática que ha estado muy buena. No se vayan, estamos. Aquí estamos de regreso en ¿Qué te mueve? Oye, pues me gusta mucho esta aventura que piensan aventarse. Y pues, ¿qué le dirían a las personas para que se animen a hacer estas locuras, ¿no? Para que se animen a tener estos emprendimientos deportivos y que estas herramientas, porque son las mismas las que nos... La energía que nos motiva a hacer estas cosas en los deportes son los mismos que nos motiva a hacer algo por la sociedad o hacer algo en un emprendimiento por nuestro negocio, por nuestros hijos, por yo qué sé, ¿no? Siempre buscando, pues, ayudar a los demás, ¿no? Entonces, ¿qué mensaje le darían a las personas que van a ver este showcito? Ese, que se animen, nada más. Como dices tú, la oportunidad de sentirte vivo te abre muchas, muchas puertas. A la locura como subir una montaña, a la locura de darle a más de 300 en una moto, o a la locura de aventarte a hacer el negocio que crees que va a fracasar, pero si no lo intentas no vas a saber. Entonces ese, que se avienten a hacer cosas que no habían tenido la oportunidad antes de hacer. Está buenísimo. Y fíjate que ahorita me viene a la memoria algo. ¿Y cómo siempre salimos de los problemas? A ver, Charlie, me acuerdo que hace no mucho se metieron a tu casa a robarte y te robaron todo, incluyendo todo tu equipo de montaña. ¿Y qué te motivó, ¿no? A tener esa fuerza para volverte a hacer de tu equipo, para tener las ganas, ¿no? Después de esa desmotivación, de esa desventaja, ¿no? De esa chingadera que realmente la inseguridad en nuestro país está horrible, y te animaste a volverlo a hacer, a volver a emprender económicamente para volver a comprar tu equipo, porque pues no es barato este equipo, ¿no? Nada barato. Sí, fíjate que ahí pues curioso, ¿no? Porque por un lado, pues ese equipo que ni, o sea, quién sabe cómo se va a vender, quién sabe cómo lo van a mover, pero de todos pues, se lo llevan, que obviamente lo que quieren es pues tener más cosas para vender. Y pues sí, como bien dices, me vaciaron, ahí sí estuvo elegante porque hasta la ropa y hasta el jabón para los trastes se robaron. Bueno, se llevaron los trastes, yo creo que ya no necesitaba jabón. Bueno, literal, se llevaron los trastes, ¿para qué lo querías? ¿Qué jabón si nos vamos a llevar los trastes? Sí, hay que llevarse el kit completo. Y pues bueno, sucedió eso y la verdad es que sí quisiera hacer como justo este comentario en línea de lo que me comentas. Y justo aquí es donde se ve reflejado lo que te estamos platicando, el tema de la montaña, ¿no? O sea, sería casi poner un ejemplo idéntico a que vengas en la montaña y vengas pensando en que no, ya no puedo, no, ya estoy cansado, no, ya me duele mi patita, no, ya me duele mi hombrito, ya me duele, ya como que me pesó. Pesa la mochila. Entonces, creo que si lo extrapolamos eso a la vida normal, si yo tuviera como esa facilidad de decir a media montaña, ¿sabes qué? Mejor ya no. Mejor como que no me gusta. Probablemente de algo así como que me hubiera costado un poco más de trabajo como recuperarme. Sin embargo, la verdad es que pues llegué, vi todo vacío y dije, bueno, pues vámonos. Queda un olor como feo, la verdad, como que digo,
Claro. Esa gente, evidentemente, no creo que llegue bañada, ¿no? Pero quedó un olor, pero entonces no te dan ganas de quedar. Qué bueno que se llevó el jabón. Sí, por favor, úsalo. Y es, por favor, úsalo. Y como pueden ver, también agarrarle el, pues, la, ahora sí que el humor a la vida, ¿no? Ya pasó, ya te tienes que recuperar, no hay opción. Exacto. Y pues pa'lante, ¿no? Pa'lante. Exacto. Exacto. Y regresé y pues digo, obviamente mi familia siempre ha sido como ese núcleo donde sabes que siempre está, ¿no? Que siempre puedes como volver, ¿no? Entonces, pues le dije, oye, ¿sabes qué? Pues llegué a la casa y me dijeron, ¿qué onda? ¿Qué haces aquí? Le digo, pues, ¿qué crees que llegué? Y estaba vacía, ¿no? Entonces, pues, obviamente me dieron chance de quedarme. Y la verdad es que al día siguiente fui, empiezas a acomodar y no lo ves como un golpe de qué va a ser de mi vida, ¿no? Porque sabes que es dar otro paso. Es como la montaña, sabes que al día siguiente es dar otro paso y al día siguiente es dar otro paso y al día siguiente es dar otro paso. No, no puedes ver la montaña y desde abajo decir, tengo que llegar hasta arriba, va a ser imposible. Es, da un paso, ya diste uno, ok, da otro. Ya diste el otro, ok, da otro. Entonces, creo que esa mentalidad, la verdad, tanto para relaciones como para negocios. Aplica para la vida en general. Aplica para todo en general. Y creo que esta parte de la mentalidad que dices de cómo aplica como la mentalidad a este tipo de situaciones, creo que en particular este tipo de cosas sí te dejan cierta fortaleza para ser muy, muy resiliente, ¿no? Para caídas y regresadas o para impulso, ¿no? Para todo el tiempo impulso. Hay una cosa muy padre que con mi primo Manuel Sotomayor platicaba, que era justo la segunda parte de compartir, ¿no? Que cuando llegas, por ejemplo, si estás entrenando y él comentaba justo en un entrenamiento, cuando tú entrenas solo, te tienes que motivar de una manera, ¿no? Pero cuando estás con varias personas y tú tratas de motivarlos a ellos, la motivación es para ellos y para ti. O sea, claro, al momento en que tú le dices, vamos, tú puedes. Sí, claro, te estás diciendo. Tú mismo te llenas de energía y te multiplicas y empiezas como a crecer. Entonces, y no puedes andar empujando ahí si no subes tú, ¿no? Exactamente, ajá. Y te lo juro, un día inténtalo que vayas corriendo. Si va alguien al lado de ti, le dices, vamos, vamos, tú puedes. Y hasta tú mismo luego vas a sentir cómo te recargas tú solito. Entonces, creo que es algo padre. Creo que este tema de la montaña, si bien no es algo que sea para todos, el mensaje como de la mentalidad que se tiene que desarrollar para esto, creo que sí es bien bonito, bien importante y creo que es algo que podría recomendarse para cualquier persona, ¿no? Que busquen un poquito la línea de hay muchas personas haciendo lo mismo y son exitosos en eso, y no digo que esté mal, pero hay muchas personas trabajando, hay muchas personas teniendo familia y hay muchas personas comprando casa, ¿no? O sea, como que esta es la línea que están haciendo muchas personas. Hay más, o sea, hay más líneas que no es que todos las hagan, pero se vale intentarlas, ¿no? Y se vale como crear tu nuevo surquito, ¿no? Para decir, bueno, pues todos lo estamos haciendo así los surcos, pues déjame probar uno en diagonal, ¿no? A ver de qué se trata y cambiarme un poco de línea. Creo que eso está padre y creo que es algo sano y es la parte que yo recomendaría como a las personas. No, pues está buenísimo. Y fíjate que lo platicamos antes de grabar. A veces nos ponemos una meta y la cumplimos y pues te pones una más grande y la cumples y te pones una más grande y la cumples. Y cuando no le encuentras el propósito como tal, pues no sabes qué sigue, no sabes a dónde vas. Y no te llega esta energía como para continuar. Entonces, una de las cosas que pretendemos aquí en Enfoque es que las personas quiten esa meta y pongan el propósito, ¿no? Entonces, todos los días cuando abres los ojos, tienes un porqué levantarte de la cama, ¿no? Y dar ese primer paso para iniciar el día, para irte con el segundo, el tercero. Y si es subir la montaña, pues paso a paso llegues hasta arriba, ¿no? Dicen que un elefante solo te lo puedes comer a trocitos, no te lo puedes comer en una mordidita. Bueno, igual y tú sí. Puede ser que sí. Lo podría intentar. Mira, oye, a ver, cuéntame algo rápido. Antes de irnos, a ver, ibas a decir algo. Sí, no, rápido, bajando de la montaña te comes hasta dos elefantes. ¿Eh? Abraham se los come, digo, me acuerdo. Sin subir ni bajar más. No necesitaba subir la montaña. A ver, cuéntenme para cerrar ya dos cosas. ¿A quién les pusieron más piedras en la mochila para subir? ¿Y a quién le hicieron la bromita? ¿Y qué es lo más chusco? A ver, uno y uno, así ya rapidón para cerrar. ¿Tú tienes una? No, a ver, déjenme pienso una. Piedritas, lo más chulo. Yo les platico que un día subí con Beto Obregón
a este aquí al oye, claro que Peña de Bernal. Sí, ya sé. Y vi cómo, ya la verdad no me acuerdo a quién, pero vi cómo le, oye, ¿puedo echar algo en tu mochila? Sí, y entonces alguien carga la mochila y le echaron un montón de piedras y ya se enteró cuando estaba arriba. ¡Qué belleza! ¡Ey, cabrón! Y qué bueno. Pues, no, está llena de piedras, cabrón. Entonces, esa bromita no se la han aventado, ya les di ideas. Ya les di ideas. Piedras, pero es buena idea. Es buena idea. Una de las más chistosas que nos ha jugado. Una vez hicimos, Abraham y yo, nos fuimos a la Malinche y hicimos un ejercicio de llegar a la mitad, acampar, hacer cumbre, bajamos, dormimos ahí la noche y luego en la, volver en la mañana, cumbre, hicimos cumbre otra vez y ya bajar. Entonces solo nos aventamos los dos y nos fuimos en un día que la verdad es que creo que era entre semana, no había nadie de gente. Sí, no había nadie. Estábamos los dos solos, ¿no? Y siempre nos echan carrilla de que es el secreto de la montaña. El secreto de la montaña. Pero yo no sé por qué insisten. Y ahí sí te demuestras. No tiene nada. Y ahí sí. No hay secreto, yo no sé de qué le veo. ¿Qué secreto? No hay secreto. Entonces, todavía esto está peor, ¿no? O sea, íbamos bajando, pero hay una parte de la Malinche que le llamamos la CAO, que es el premio de la Malinche. Bueno, esto... empeora el secreto. Esto empeora el secreto, güey. Le llamamos previo porque es una friega subir y es una friega bajar, pero justo en esa parte hay mucha arena y piedra muy suelta. Entonces bajas literal, como si fueras patinando en hielo, te lo juro que es literal. Vas, o sea, vas como si fueras en snowboarding. Esquiando, haz de cuenta. Es divertidísimo, es padrísimo, es muy cansado, pero es muy padre. Entonces, el piso está muy inestable porque justo tiene mucha piedra y mucha tierra. Entonces, veníamos bajando los dos, veníamos bajando. Y de repente me frené yo. Sí. Y Abraham se frena atrás de mí y como que estábamos descansando un momento de, güey, qué chingón, y volteando. Y de repente Abraham, no sé qué le pasa, se resbala. Pero al resbalarme, me pega a mí en la pierna. Entonces, quedamos los dos así sentados como tipo cebollitas. Como de cebollitas. O sea, yo Abraham así... Y los dos de la risa solos en la montaña, güey, no nos podíamos parar así. Y se besaron. Y yo ahí como, donde, de repente, donde se consumó el secreto en la montaña. Volté y le dije, güey, nadie nos ve, estamos aquí. Entonces, no, bueno, o sea, botados de la risa 10 minutos porque el güey, date cuenta que literal. Me jalaron las patas. Están parados, le jalaron las patas, güey. Entonces, ¡pum! Me tira y los dos así sentados, güey, le digo, bueno, no, bueno, si nos vieran aquí ya. No, no, nos queman para toda la vida. Estuvo muy chistoso. Por razón en YouTube tienen tantas visualizaciones ese video. Sí, exactamente. Y otra muy buena de ahora cuando se lastimó. Ahí mismo. Ah, está muy buena. Fíjate que íbamos subiendo esa misma montaña, más bien ya bajando esa montaña. Y si de repente se te aloca, el 90% de la montaña la puedes bajar corriendo. Entonces se nos alocó, ¿no? Íbamos corriendo y llevábamos una amiga mía que por supuesto que voy a decir... su nombre, la doctora Vicky Vadillo. Sí, sí, sí. Entonces íbamos muy seguros porque traíamos una doctora, ¿no? Lo que pasa, pues traemos aquí primeros auxilios a la mano. Entonces venía bajando con el Charlie y veníamos hechos madre. Y me, en un brinco, precisamente en ese lugar, me truenó la pata, me truenó el tobillo. Me esguincé 3. Entonces me detengo y yo juraba que traía la pata rota. Entonces yo volteo y dije, puta, ahí viene Vicky. Pues ahorita ya de traer un kit de emergencia para que me amarre la pata. A ver qué hacer. O para que me inyecte, para que me diga qué puedo hacer, ¿no? Un chavo de a un lado me ayudó a quitarme la bota y traía un pie así enorme. Bueno, a ver, Vicky, a un metro de mí. Y Vicky se fue. Y corrió y nunca me oyó y nunca me vio. Y me quedé sin asistencia médica. Me quedé solo allá arriba de la pinche montaña. Pues tuve que bajar con la pata casi rota, pero tuve que bajar. Y es que lo gracioso fue que Vicky se quedó un poco atrás. De repente no vio a nadie conocido. Sí, entonces se paniqueó. Se desbocó, o sea, dijo, no, pues ya me ganaron todo el mundo. Entonces bajó, echa la raya. Fue la primera en llegar a la cabaña y dijo, ¿dónde están todos? Sí, de hecho ella llegó pensando que era la última y dijo, ¿se fueron o qué? Entonces, en ese momento cuando Vicky pasó enfrente de Abraham, Vicky estaba cegada a decir, los tengo que alcanzar porque si no, sintió que se iba a perder o algo como que le dio cierto como temor. Entonces Abraham ni lo peló y así de Abraham, ¡ay, viene Vicky! Pero marchó a un metro de distancia. O sea, no creas que me pasó allá. Aquí nunca me oyó, nunca me oyó. Nunca pagas las consultas también. También dijo, este quiere gratis. ¿De qué se trata? Y es más caro en la montaña. Es más caro. Oye, pues qué padre. Yo fíjate que voy a cerrar con una historia de acá de mi buen amigo Charlie Sotomayor. Un día que fuimos a
al Nevado de Toluca en las motos. Ah, excepcional. Y cayó una nevada espectacular, padrísimo. Precioso. Y de acuerdo de dos cosas. Iba a tomar video y fotos del evento y ¿qué crees que pasó? No, se le olvidó la cámara. Entonces, bueno, no, ya pero continuamos. A medio escenario hermosísimo. Ah, sí, sí. Así de, oye, saca la cámara. Y por supuesto que déjame que... déjame que decirles que la olvidé en el hotel. No sé. Ahí te va la segunda. Ahí te va la segunda, que está no, bueno, cómo me tuerzo de risa. Llegamos a un paso ahí de púas, ahí una reja de estas de púas. Entonces, pues, dice, yo le abro. Se baja, quita las púas y los palitos. Entonces me bajo, paso su moto, paso mi moto, pasa Jorge su moto y cierra la reja y nos íbamos a ir, pero se quedó. Cerré la reja por el lado contrario. Qué bueno que eso no le pasa a la moto. Oye, es que me tomé el papel del guardia de las... El guardia, sí, el guardia de guardabosques. Muy bien que me quedé del otro lado. Exacto. Bueno, pues qué padre, muchas gracias por venir. Una charla muy padre, seguramente lleva muchos mensajes que le va a ayudar a la gente a tomar decisiones, sí. Pues para vivir la vida más a gusto, más ahora sí que en más plenitud, más amena, viviendo el presente, ¿no? Exacto. Y pues recordando que nos vayamos a la montaña, nos subamos a la moto, hagamos lo que hagamos o no hagamos nada, de todos modos nos vamos a morir. Exactamente. ¿No? Sí. Pues muchísimas gracias, regresen gracias cuando... Seguro que sí. Cumplan este reto y pues aquí los esperamos para platicar. Y por supuesto, digo, también aprovechar de volada para felicitarte que justo en este momento donde como que pareciera que todo el mundo está solo buscando lo que ellos necesitan, tú estás también como buscando abrirte y empezar como a decir, ¿saben qué? Pues vamos a darle más herramientas a la gente, ¿no? Creo que eso tiene mucho valor y te agradecemos muchísimo que nos hayas dado este espacio para platicarte este rollo y que siga así, que siga empujando ese enfoque con mucha felicidad. Muchísimas gracias y pues bueno, como puedes ver en la puerta, ese es nuestro lema, ¿no? Ahí está tatuado en la puerta, ayudar a otros a conseguir sus sueños para nosotros conseguir los nuestros. Les Brown, la verdad que ha sido una de las frases que más me ha tocado para este emprendimiento que es Enfoque Coyote. Y pues les invito a que sigan todos nuestros contenidos. Tenemos un montón de programas en YouTube. Síganos en Facebook y verán que tenemos la garantía cumplida. Nada de spam. Todos nuestros contenidos tienen valor o diversión. Así es que muchísimas gracias por seguirnos. Gracias por venir. Esta gracias, inauguración Marco. De este gracias. Programa que se llama gracias. ¿Qué te mueve? Y pues no se lo pierdan, que seguramente va a estar seguido. Muchísimas gracias. Gracias, Paco.